José, estoy dispuesto a olvidar esta conversación si no vuelves a mencionar tales blasfemias otra vez. Pero es cierto. Dios no habla a los hombres en esta época, ni a ti ni a nadie más. Pero sí lo hace. Me habló a mí. Aunque Dios fuera a hablarle a alguien en estos días, y no digo que lo haga, ¿por qué le iría a hablar a un joven granjero común y corriente como tú? Supongo que porque lo busqué. José, mira lo que dices. Es una locura. Estas son cosas del diablo. No hay revelaciones ni visiones en estos días. Eso terminó con los apóstoles. Pero es cierto, señor. Le aseguro que es cierto. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron ante mí. Esto es una herejía. ¡Ah! No escucharé nada más. Hazme caso, José Smith. Nada bueno saldrá de esto. ¡Ah! Yo efectivamente había visto una luz. Y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía.